zona. Se las voy a presentar a quienes no la conocen, otros sí. Se llama Tatiana Murillo, una mujer que ocupa las redes sociales para contar su vida, para contar su música, para ser influencer. Y lo hace con todos los aspectos de su vida. Lo último que ha publicado es un regalo de cumpleaños a su hija. ¿Sabe cuál es el regalo? Una operación a la nariz, una rinoplastía. Y bueno, sus seguidores están mirando todo esto siempre, seguidores de todas las edades. Y por eso es que ha provocado tanto revuelo este regalo que le hace a su hija, una cirugía plástica, a una nariz que aún está en desarrollo. Pero eso es lo que involucra a los influencers. Mucha gente que probablemente vea esto como un ejemplo y podría copiarlo, podría pasar eso. Una polémica que está instalada que vamos a revisar en la siguiente nota. Y además, ojo, Pamela Lagos también nos va a tratar de ayudar a ver qué pasa con nuestros hijos o hijas que están siguiendo a este tipo de influencer y que probablemente están viendo esto como un ejemplo. Veamos la nota y lo conversamos. Mucha cirugía, mucho retoque. Vieron que yo les muestro desde lo que me pongo para adelgazar hasta lo que me pongo para verme más estrambótica. Las redes sociales han sido su vitrina por años. La influencer Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana, ha sabido usarlas para publicar al mundo sus cirugías y su vida, ahora la de su hija. Fue una de las varias historias en Instagram que publicó pocos días después de que su hija se sometiera a una rinoplastía con solo 12 años. Fue su regalo de cumpleaños. Se desencadenó todo este boom y no entiendo por qué le gusta su nariz y no la voy a obligar a que le guste, porque yo ya pasé por lo mismo. La solución es llevarle a una cirugía estética a esa edad, cuando todavía no ha terminado de crecer la parte ósea, la de la nariz, no se debe hacer. Desde la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica advierten, este tipo de intervenciones siempre implican riesgos y en un cuerpo aún desarrollándose todavía más. Porque la nariz va a seguir cambiando. Puede haber atrofia de algunos tejidos que no vayan a crecer porque están cicatrizando cuando el resto de la cara crece. Problemas después del punto de vista estético e incluso funcionales. La niña puede tener problemas para respirar. Pero aún hay quienes buscan adecuarse a los estándares de belleza impuestos hace décadas, sobre todo jóvenes, que en muchos casos padecen o podrían vivir con trastornos tan peligrosos como la dismorfia corporal. Tienden a fijarse obsesivamente en aquellos defectos corporales, con lo cual pueden caer en otros trastornos como a la conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad o depresión, siendo este último un cuadro de mucho cuidado que podría derivar incluso en conducta suicida. En Chile no hay límite etario para someterse a una cirugía plástica, especialmente si se trata de una reconstructiva, pero en casos de menores de 18 años debe contar con una autorización de los padres. Tiene que pasar obviamente por la evaluación del cirujano plástico que esté certificado para poder evaluar si realmente las expectativas de esta paciente son adecuadas, cuenta con el apoyo de la familia y se necesita alguna evaluación psicológica o psiquiátrica. Según la influencer, su hija cumplió con todas las condiciones para una operación, aunque no detalló cuáles. Buscar la perfección podría convertir a algunos en presa fácil de estafadores. Ya son varias clínicas y médicos sin certificación que han sido sorprendidos. Desde la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica buscan mayor regulación. Hoy tienen la formación, son por lo menos 14 años para poder empezar a hacer esto. Entonces es muy importante por la seguridad de la gente y de los pacientes, pero no solo eso, sino que los centros de salud se sufran, digamos, las consecuencias de recibir gente que no está certificada y acreditada. Hay un proyecto de ley aprobado que esperan sea ratificado por el Senado. Mientras tanto, y especialmente al hablar de adolescentes en busca de perfección, el llamado es a los adultos responsables. El rol activo del psicoterapeuta y de otros profesionales se complementa con la labor que pueden realizar los padres en cuanto a la orientación, a la contención. Un caso que no solo impactó en Colombia y que otra vez abre el debate sobre estándares de belleza, redes sociales y salud mental. Van a encontrar mucha unidad.
Tatiana Murillo se llama esta influencer, que es la conocida como la Barbie colombiana, que cerró todo esto su cuenta, es privada, ya no es una cuenta pública. Y dice que no entiende lo que ha pasado. Yo creo que sí entiende perfectamente lo que está pasando y el revuelo que ha causado este caso. Está con nosotros nuestra querida Pamela. Gracias por acompañarnos, Pamela Lobos, nuestra psicóloga, para hablar de este caso, para ver a lo mejor lo que pasa en tantos hogares, ¿no es cierto?, con esta situación. ¿Qué te parece el revuelo que ha causado, además, lo que ha ocurrido con esta Barbie colombiana? A ver, a todos los papás les da nervio las redes sociales y a mí me gusta eso. Yo no encuentro que eso sea malo, a mí me encanta. Yo creo que el día en que nos relajemos y digamos, ah, fantástico, que los niños vean lo que quieran, ahí me voy a preocupar mucho más. Entonces, que estemos preocupados para mí es algo bueno. Es algo eso bueno. Es lo primero, sí. Porque de repente el papá me dice, pucha, ¿qué hago que me angustio tanto? Muy bien que se angustie. Vamos por eso, porque estamos preocupados, porque estamos pendientes. O sea, esos papás que tienen cuentas cerradas con los hijos, o sea, todo eso sí se justifica. Bueno, se justifica estar pendientes, estar metidos, porque la cantidad de información que tienen es altísima, sobre todo entendiendo que la adolescencia es una etapa en donde construimos identidad, en donde todo el tema físico, corporal, es un tema, porque además el cuerpo te cambia, si no hay nada más difícil que la adolescencia. ¿Se acuerdan ustedes cómo era esto? La inseguridad. Que los brazos como que te sobraban, y como que una parte de tu cuerpo crecía antes que la otra, y además estás construyendo una ideación social de tu personalidad. Empiezas a tener más amigos, empiezas a ver cómo me ven los amigos, a configurar una personalidad y a configurar la identidad que voy a tener como adulto. Entonces, estar todo el tiempo recibiendo esta información de perfección, de cómo debería ser el cuerpo, de cómo debería ser una vida perfecta, además, porque además son todos súper felices en Instagram, me encuentro yo. Sí. Todos lo pasan regio. Pame, en nuestra época no nos comparábamos a lo más con la compañerita del banco helado. Hoy en día es un estereotipo de belleza en las redes sociales. Claro, la comparación que teníamos en nuestra época era las revistas y con la compañera que era la regia al colegio. Sí. Ahora no, ahora es una comparación constante y a eso hay que sumarle. Y a mí una de las cosas que me preocupa además en esta red son los filtros que se aplican ellos mismos. ¿Han visto cómo te distorsiona tu propia imagen? Entonces eso también hace que muchas veces aparezcan estas como conductas dismorfas que se llaman en psicología, en donde hay algo que te molesta y sientes que el adolescente empieza a sentir que nada en el mundo va a mejorar si no se arregla eso en específico. Yo creo que no hemos dimensionado como sociedades el profundo cambio que vamos a experimentar con esta generación que, como dice influencer, es profundamente influenciada, ¿no? Por estos sistemas de comunicación. Oye, mi Pame querida, a propósito de esto de soñar y fantasear también, fantasear con una imagen que a lo mejor nos puede parecer que se puede conseguir de manera fácil, y a veces también lo es, porque hay cirujanos, por qué no decirlo, hay clínicas también, hoy en día varias cuestionadas, que están dispuestos también a dar ese paso y operar, por ejemplo, una niñita de 12 años, como el caso de esta influencer, una influencer colombiana conocida justamente como la Barbie colombiana, ella se llama Tatiana, y ella mostró a través de sus redes sociales una operación, incluso hablaba a su niñita, decía, tengo miedo. Tengo nervio. ¿Cómo la transmitió? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Ya, además del tema médico, que está súper bien explicado en la nota, que hay un tema que todavía no estamos desarrollados y que puedan haber cambios físicos, sí hay un tema súper potente en donde la adolescencia todavía no tenemos la identidad lograda. En la adolescencia recién logramos la capacidad de abstracción. ¿Han visto que los niños son concretos? ¿Sabían eso? Sí. No pueden pensar en lo intangible. Si yo le digo a un niño, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, se va a imaginar un camarón que se queda dormido y se lo lleva el agua. No, claro. Su cerebro no está desarrollado para pensar en lo intangible. Entonces, le cuesta mucho planificar futuro, organizar y crear una imagen de sí mismo. En la adolescencia parte esto. Como que el gran regalo es, puede pensar en lo abstracto. Entonces, ¿han visto que los adolescentes piensan harto? Sí. Y se pasan harto tiempo como analizando y pensando. Sí, y los papás se asustan. Harto rollo. Harto rollo. Y los papás se asustan y me dicen, no habla nada. Está todo el día como solo. Es como adentro. Pensando. Está pensando. Sí, po. ¿Estamos bien? Es parte de la adolescencia. Y para que las personas en su casa no se asusten, parte de la adolescencia es pensar normal. Mucho. Es normal. Pero esa parte de pensar es porque están buscando quién son ellos, están buscando su identidad. Y si en ese proceso le sumo al cambio físico que ya están viviendo, que voy cambiando su apariencia de manera mecánica, por así decir, en pos de un ideal, la conformación de identidad se va a transformar en un ideal y no en ser quien yo soy, sino quien quiero ser. Y ojo, que está demostrado que las personas que empiezan a vivir así, ¿han visto esas personas que siempre están esperando que algo pase para ser felices? Sí. Cuando tenga esa nariz, voy a ser feliz. La tuve y no fui feliz. Bueno, no importa cuando adelgace. Cuando adelgace, todo va a estar mejor. Y los van asociando a esos objetivos. Exacto. Y por eso debe ocurrir que las personas que
que, por ejemplo, se hacen una cirugía estética, un cambio, después es como un vicio, ¿cierto? Porque como empiezo, que primero no, esto, exacto, después el labio, porque me doy después cuenta esto, que llegué a ese momento y no encontré lo que buscaba, y que tuve una sensación de gratificación cortita, que me sentí bien un rato, pero que no encontré esa felicidad que yo creí que estaba en eso, porque empiezan a poner su felicidad, su autoestima en esa cosa ¿sabes concreta? Que, volviendo al caso, que sin duda es extremo, este es un caso extremo, pero es real. El efecto en los niños de este mundo de la imagen, del filtro, donde ya si tienes un defecto lo puedes sacar con solo apretar un botón. Sí. O sea, la piel... perfecta. Ah, perfecta de porcelana. No hay rasgos, no, así como hasta con un cachito rojo, sí. O te puedes arreglar. O sea, te puedes arreglar todo. Sí. ¿Eso qué efecto puede generar en nuestros hijos, en nuestras hijas? Es habitual, es normal. Es súper habitual. Para todos ellos. Y, insisto, pasan los grandes, imagínense los niños. Cuando estamos configurando identidad, nuevamente los niños pasan harto tiempo frente al espejo. Cuando son bien chiquititos, pasan harto tiempo. ¿Han visto que los niños chicos lloran y se van a mirar al espejo? Y a uno le parece muy... porque están aprendiendo a regular. A reconocerse. A reconocerse. Los adolescentes empiezan a hacer lo mismo. Y hay minutos en donde les gusta el espejo, minutos donde no. Y eso es parte del proceso de ir generando una imagen de quién soy yo. Pero aquí encontraste un espejo gentil. Que puedo a cambiarlo pinta. A mi pinta. Claro. Que puedo intervenirlo, y empieza además a crearse ese ideal de imagen. Yo hace poco hablaba con una chica que trabaja como en estética y me decía que llegaba la gente a decirle, quiero estos labios con los que me veo en el filtro. Hazme eso. Casi y el tono de piel, todo, exacto. Todo, puedes regularlo absolutamente y pueden empezar todo. A aparecer obsesiones. Sí, yo no estoy diciendo que yo no estoy demonizando las redes sociales, yo tengo, todos las usamos. El tema es saber hasta dónde y evitar. ¿Y cómo sé cuándo? Ya, a ver, si yo tengo un hijo que usa redes sociales, estoy inventando. Y la gente se preguntaría, ¿cómo sé hasta dónde? Hasta que esto pasa a ser una obsesión. Cuando ya empezamos a ver que hay algún área de su cuerpo, de su cara, de su piel, que está constantemente siendo un tema para esa persona, que está constantemente molestando a esa persona, yo ya digo, acá tengo que trabajar el autoestima versus trabajar ese efecto. Oye, papi, cortito, ¿qué pasa si hay casos, por ejemplo, es súper doloroso de repente escuchar a mamás que dicen, mira, en pandemia estábamos, ¿no es cierto?, en la casa, a lo mejor se conectaban a clases a través del computador, algunos apagaban la pantalla porque sentían que no se veían bien, porque los molestan, en algunos casos hay bullying, yo no digo llegar a lo mejor, ¿no es cierto?, a lo de la operación de la nariz, pero ¿qué pasa con casos donde a lo mejor, no sé, pues, tiene vellito, pelito en la cara y la molesta? O sea, hay tantas situaciones también que están como ahí en el borde, verdad, ¿no? Hay un límite ahí súper potente entre lo que es, y lo hablábamos hace un rato, entre lo que es lo reconstructivo, que eso por supuesto que se puede ir mejorando cuando ya es algo que afecta a la imagen corporal en un tema de verme como los demás, versus algo que es una obsesión con el detalle. Y eso también puedo irlo viendo en los niños, puedo ir viendo cómo voy a regular. Y ahí, ojo, para todas las mamás en las casas o los papás o los que estén a cargo, tiene mucho que ver con cómo yo lo hago.